Buen día, chicos y chicas de Zoología 1. Vamos esta vez a hacer nuestra práctica virtual, práctica de campo. Lo bueno es que con los medios electrónicos podemos movernos a cualquier lugar del mundo, pero no vamos a ir muy lejos. Vamos a situarnos aquí en la presa Juriquilla, la presa que muy posiblemente muchos de ustedes conozcan. Y que se me está perdiendo. Ahí está. Bueno, lo primero que hay que pensar respecto de un cuerpo de agua, respecto de un ambiente acuático, continental, no marino, pues, es que hay una zona de escurrimiento en donde el agua pues va a estar cayendo, surtiendo a este cuerpo de agua. Esa zona de escurrimiento se denomina cuenca, o en este caso, como es parte de una cuenca en realidad, se denomina microcuenca. Este lago de Juriquilla en realidad es una presa. Aquí en esta zona está la cortina. Y bueno, es una presa antigua. De hecho, no se llama Juriquilla, pero bueno, todas las conocemos así como Juriquilla. Y entonces, la microcuenca que surte de agua a esta presa, pues en parte la estamos viendo aquí. Principalmente lo vamos a estar viendo cuando seguimos este arroyo de donde se alimenta la presa. Este arroyo pues es natural, aunque bueno, ya se ha modificado bastante, por supuesto con la urbanización. Todavía hay algunos campos de cultivo. También está el campo de golf, ¿no? En parte eso va a tener su influencia, como explicaremos después. Y después se junta con otro arroyo que viene de otro cuerpo de agua, también artificial, pero por otro lado, como ven, pues va hacia otras colonias ya de esta mega urbe, bueno, no, de esta urbe muy grande, de esta zona urbana muy grande, con respecto de hace algunos cuantos años, pues sí, ya es una mega urbe en ese sentido, ¿no? Y bueno, llega hasta zonas más agrícolas. Bien, pues cuando llueve, el agua que cae en estas zonas va a ir escurriendo. Por supuesto que en las colonias, pues también hay algunos conductos de desagüe, por supuesto, y eso llevan el agua hacia algún otro lado. Pero mucha del agua que escurre pues va a caer hacia este arroyo y va a correr en ese momento, en ese tiempo, en esa época y pues va a llegar hasta la presa Juriquilla. Eso quiere decir que el agua que está escurriendo hasta esta presa va a acarrear todo lo que encuentre a su paso. Me refiero, por supuesto, todas las sustancias que se puedan disolver o que puedan acarrearse, aunque no estén disueltas, como un aceite, pues, o como cualquier contaminante, o inclusive aspectos no solamente químicos, sustancias químicas, pues, que puedan disolverse o acarrearse, sino también objetos como arenas, como piedrecillas, como arcilla de la tierra y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por la corriente hacia esta presa. Este entonces es un arroyo que es temporal, en época de lluvias, pues sí tiene corriente, en época de secas, está prácticamente seco o solamente con algunos
charcos que se mantienen por ahí. Y bueno, eso quiere decir entonces que el agua que recibe pues va a tener la posibilidad de que haya muchos sustancias químicas agrícolas. Dentro de estas sustancias agrícolas pues puede haber compuestos que se utilizan como fertilizantes y que también van a ser nutrientes para el fitoplancton que está aquí en el lago y que también pueden causar entonces una sobreconcentración, una concentración amplia de nutrientes, lo cual en algunos lagos puede estar causando un fenómeno de sobreproducción de algas, lo que se llama eutrofización de un cuerpo de agua. La eutrofización tiene sus propios parámetros, es decir, se define bajo sus propios parámetros de concentración de nutrientes o también de concentración de fitoplancton. Desconozco ahorita, no recuerdo si existan algún dato de ese tipo estrictamente sobre este lago Juriquilla. Es probable que sea eutrófico simplemente por el color que tiene, por la cantidad de fitoplancton que presenta. Sin embargo, hay lagos que definitivamente están más eutrofizados a simple vista. Y inclusive hay otro término que se denomina hipereutrófico. Ya les comenté, me parece en algún video, que en algún momento, en algunas presas, pues se llega a ver una especie de atole verde, que es una cantidad impresionante de algas. Bueno, pues entonces eso es lo que corresponde a algunos agroquímicos que se utilizan como fertilizantes. Pero también en las zonas agrícolas se utilizan pesticidas que se lavan, que se van transportando también hacia el lago. Es más, en muchos fraccionamientos de este tipo que tienen un laguito en la parte media ahí del fraccionamiento y que tienen inclusive mucho pasto o hasta un campo de golf, sucede que con las primeras lluvias del año se mueren los peces. No es exactamente todos los años, pero llega a suceder, no es raro. Y entonces, bueno, eso responde a que en las primeras lluvias los compuestos que están ahí sobre los suelos, sobre la tierra, sobre las calles, van siendo transportados hacia ese sitio. Y bueno, si acababan de fumigar el campo de golf y llega una lluvia, pues esos compuestos van a ser fuertemente transportados y eso es lo que ha causado pues mortalidad en los peces. Bueno, entonces creo que eso se comprende, que estos cuerpos de agua que están influenciados por estas zonas agrícolas y urbanas, pues tienen ese problema de contaminación, ya sea por nutrientes, por un exceso de nutrientes o por una diversidad amplia de compuestos químicos. Bien, dos definiciones que hay que comentar ahorita es que este ambiente, por ser un ambiente sin corrientes, estancado, un lago también lo pudiera ser, un lago natural, una laguna natural, se denominan medios ambientes lóticos, perdón, lénticos. El nombre más fácil y lo equivoco. Lénticos, va lento el asunto, no hay corrientes. Y mientras que los ríos, arroyos, son cuerpos de agua lóticos, llevan una corriente, su dinámica, como podrán pensar de en cuanto oxígeno, en cuanto a temperatura, pues va siendo diferente un ambiente lótico a un ambiente léntico. Y en cuanto a corrientes, pues evidentemente sí, por definición. Bueno, y entonces pues vayamos ahí a nuestro presa Juriquilla. Es
solamente cuestión de situarnos y pues el programa nos lleva a donde queremos. Así que podemos ver aquí la parte del canal en donde se alimenta esta presa. Hay una serie de elementos arbóreos. Por cierto, este de acá, ah, no es cierto. Permítanme un segundo. Parte de esos elementos son nativos propios de zonas cercanas, al menos de esta parte de Querétaro. Otros elementos arbóreos son exóticos, es decir, no son propios de esta zona. Y por aquí, aunque no lo logro percibir bien, hay un carrizo que se llama Arundo Donax, que es un carrizo que es muy invasor y que, bueno, tiene que estarse quitando de estos sitios. También hay otra serie de plantas que ahorita vamos a ver un poco más detalladamente, no lo logro percibir bien ahí. Y bueno, este canal llega a la parte posterior de la presa. Dentro de la parte posterior de esta presa, vamos a tener una dinámica un tanto cuanto particular. Vamos, esta parte posterior se comporta de manera diferente a la parte media o la parte anterior de la presa. Pudiéramos principiar este análisis de la parte posterior con que esta zona es la que presenta una mayor estacionalidad. A ver, aquí en Querétaro, lo natural es que los cuerpos de agua lénticos tengan una estacionalidad muy fuerte. Cuando es época de lluvias, alcanzan sus mayores áreas, son más grandes, y en época de secas, pues son muy pequeños o inclusive desaparecen. Bueno, pero como estos son cuerpos de agua artificiales, no solamente están pues siendo influenciados por la estacionalidad de las lluvias, sino que también están influenciados por las funciones que un cuerpo de agua de este tipo tiene. Por ejemplo, dentro de las presas que hay en Querétaro, la gran mayoría de ellas tiene una función de proveer de agua a la agricultura. O muchos bordos también, o sea, cuerpos de agua más pequeños, tienen la función también de ser abrevaderos para los animales. Otra función que tienen los bordos y presas es el de estar controlando las avenidas de agua cuando la lluvia es muy fuerte. Y claro, pues evitan entonces inundaciones. Esa es otra función. Por un lado, entonces, las presas quieren estar acumulando agua para que después, cuando ya no llueva, pues estén regando los campos y, bueno, se gaste esa agua de esa manera. Sin embargo, si una presa está hacia la ciudad y se llena demasiado de agua, pues ya no tiene esa capacidad tan amplia de estar conteniendo las grandes avenidas de agua que se forman en una lluvia intensa. Así que entonces, bueno, pues ahí tienen que jugar, por decirlo así, tienen que calcular, estimar qué tanto pueden estar llenando, por ejemplo, el Querétaro 2000, ¿no? Eso es muy evidente. No lo dejan que se llene mucho porque después vaya a llegar una lluvia fuerte y vaya a causar una inundación y, en fin, cosas por el estilo. Otra función de los cuerpos de agua es el que dan una paisaje. Como este es el caso de el fraccionamiento aquí en Juriquilla, que le importa que se vea pues
el laguito, que se vea bonito y que no se llene, que no se vea ahí vacío y seco, pues entonces este lago, esta presa presenta muy pocas variaciones, bastante menores que el resto de los cuerpos de agua de Querétaro, pero eso es porque el propio fraccionamiento controla este nivel de agua de la presa. Hay otras presas con grandes estacionalidades. Por ejemplo, la presa Santa Catarina, que está hacia la carretera de San Luis, hacia la salida de San Luis, en época de lluvias puede presentar en una porción de la presa este aspecto, en donde hay muchos pastos, mucha vegetación, se está llenando de agua. Cuando termina la época de lluvias, al menos en este año que tomé esta foto, se llenó mucho más la presa, cubrió en buena parte esta vegetación y bueno, pues obviamente esto es época de lluvias. Pero en época de secas, ese mismo cuerpo de agua, ese mismo lugar, bueno, no quise con mi flojera quitar esa foto aparte, pero en fin, ya lo acomodé. Ese mismo sitio es este. Ese que estaba lleno de pasto y que se llenó más de agua y todo eso, es esto. La vegetación en el invierno se acaba, se termina. Hay en ese caso muchos patos que pueden estar alimentándose de la vegetación que está ahora abajo del agua, semillas y hojas. Pero bueno, eso es en invierno. En primavera, pues ya va el agua de bajada, ya la vegetación pues se terminó y hay otro tipo de aves que están en la zona. Bueno, inclusive si avanza más la primavera, esto puede secarse y formarse pues apenas un charquito más hacia el frente de la presa o inclusive en algún año prácticamente se secó. Eso es lo natural, que sean cuerpos de agua que tengan una estacionalidad muy fuerte. Sin embargo, también hay que pensar una cosa. Esa parte natural es parte del ciclo de vida, no, ya lo dije mal, es parte del hidroperiodo de un cuerpo de agua. Y entonces, ese hidroperiodo, que se refiere a los cambios de nivel de agua y de vegetación que tiene un cuerpo de agua, pues ese hidroperiodo va a estar favoreciendo a que diversos organismos utilicen a este cuerpo de agua. Por ejemplo, este año y en esta parte de esta presa, toda esta vegetación le sirvió a muchas aves acuáticas para poder estar en este momento presente en esta zona y alimentarse, por ejemplo, de estas flores. Esta es una planta que se llama Polygonum, tiene unas flores y semillas y hojas bastante buenas para los patos. Y entonces, bueno, pues aquí se escondían gallaretas, aquí se reproducían gallaretas, los patos también están felices también hasta haciendo algunos nidos, algunos patos que se reproducen aquí y comiendo. Y entonces, bueno, pues si este cuerpo de agua no tuviera primero ese descenso del agua, así como vimos en esta otra foto, y que en época de secas esté pues la tierra sola y cuando empiece a llover, las semillas que quedaron aquí en la tierra empiecen a surgir con pocas lluvias. Cuando empiece a llover más fuerte, estas semillas, estas plantitas ya hayan pues crecido, se hayan fortalecido un poco y ya están de este aspecto. Cuando llueve más y el nivel de agua sube, estas plantas ya crecieron 1 metro más, pueden tener hacia abajo y todavía sobresalir de la superficie del agua, otros 50, 60 centímetros, 1 metro. Y entonces esa es una cosa que no sucede cuando pues, el cuerpo de agua no se retrae, no se seca esta parte
y estas plantas son semiacuáticas, ¿no? Es decir, pues van a estar germinando cuando hay poca lluvia, cuando está en la tierra prácticamente, y luego ya pues siguen el ciclo del cuerpo de agua en general, el hidroperíodo. Entonces, bueno, pues eso no ocurre en el lago Juriquilla. En la presa Juriquilla, ustedes disculparán este cambio de palabras que hago, inadecuado. Bueno, en esta presa, entonces, va a haber aquí una cierta vegetación, pero pues es una vegetación formada principalmente por juncos. Casi, casi juraría que es la presa Juriquilla, pero no. Pero hagan de cuenta que estamos ahí metidos entre los juncos. Estos son los juncos. Y entonces estas son plantas permanentes, no se secan en el año, o sea, a través del ciclo anual. Claro, ya en algunos casos de presas donde definitivamente se retrae mucho el agua, pues sí pueden secarse, pero en general aguantan que estén un rato fuera del agua, sin agua, y luego ya llega el agua con las lluvias y en fin, ahí van aguantando. Pero en general están viviendo en lugares, en cuerpos de agua donde hay suficiente agua en general, buena parte del año o todo el año. Pero hay entonces una mayor cantidad de vegetación y la zona es más somera, o sea, se poco profunda. Y además la pendiente que tiene el terreno es muy poca. Así como en las fotografías pasadas estaban las aves ahí caminando sin ninguna dificultad, pues aquí también hay poca profundidad, no tan poca como en las fotos estas pasadas, pero hay poca y pues pueden estar caminando y no es una gran pendiente la que existe. Bueno, pues esta es la parte posterior. Otra parte, entonces, está aquí hacia en medio, ¿sí? Donde la dinámica va siendo distinta. Y otra aquí, generalmente en estas zonas, es donde se encuentra una mayor profundidad de la presa. Hay que decir también que estas presas tienen un cierto periodo de utilidad porque resulta que en algunos lugares, y no es el caso de esta presa Juriquilla, los arroyos que lo alimentan van llevando año con año muchos, muchos sedimentos hacia el cuerpo de agua, lo que se dice que se asolva. Así que hay algunas presas que conocemos aquí cerca de Querétaro, que ya lo ve uno la cortina por el lado de abajo, digamos, y parece que ahí está la presa normal. Y arriba, simple y llanamente, son campos de cultivo. Igual allá en Guanajuato hay unos buenos campos de cultivo ya aquí en lo que antes era una presa, pero se llenó de tierra. Y se llenó de tierra, ¿sí? Que viene de toda la microcuenca o cuenca que está en la parte superior. Eso quiere decir que para que cualquiera cuide o trate o piense cuidar un cuerpo de agua como el de Juriquilla o cualquiera, tiene que comenzar cuidando el área de la microcuenca. Es decir, si esta área presenta deforestación y entonces quedan pues esos espacios sin los árboles, sin la vegetación natural, y llegan las lluvias y van llevando esa tierra hacia estos arroyos y hacia las presas, pues el asolve va a ser muy rápido. Si estas zonas entonces estuvieran en esa manera deforestadas, que lo están, pero no en una, ¿cómo les diré? En un grado como ocurre en otros sitios donde esa deforestación ha ocurrido,
ya de tiempo y ha sido fuerte, se forman unos grandes surcos que se llaman cárcavas, pueden tener 3, 4 metros de profundidad, cuando esta área estaba pues completamente pareja, lisa, sin esos cárcavas, pero con las lluvias, pues el agua cuando va corriendo toma fuerza y va teniendo pues una importante poder de transporte y de estar haciendo esas cárcavas, ¿no? Hasta que llegan para acá. Alguna vez se inundó aquí mi colonia en Tejeda y resultó que, bueno, pues evidentemente la lluvia fue fuerte y fue un día en donde había estado yo allá por el cimatario viendo mis aves y viendo no sé qué cosa por ahí. Y siguiendo la pista de la inundación, pues empezó en un bordo de por allá del cimatario. Y entonces, pues regresé una semana después y el bordo, perdón, y el agua todavía seguía corriendo por las partes del cimatario hacia ese bordo. Si el cimatario no estuviera tan arbolado, la cosa hubiera estado peor, definitivamente. Porque imagínense una lluvia que tarda una semana en ir bajando, ¿no? Por todas las laderas. Alguna parte de esa agua, pues simplemente se va más abajo de la tierra y no corre, pues, ¿sí? Pero parte va corriendo y pues supóngase que tarda una semana en bajar, lentamente. Si eso entonces ocurriera en un cimatario que no tuviera árboles, pues toda el agua que cayera, suponiendo que fuera aquí, ¿verdad? Pues va a tardar, ¿qué se les ocurre? Unos cuantos minutos en correr, ¿verdad? Hasta llegar a esta zona y de arrastrar todo lo que pueda a su paso. Eso es el asunto que estoy diciendo de la necesidad de cuidar toda la microcuenca, hasta sus partes más altas de esa microcuenca, reforestando, impidiendo que ocurra ese transporte de sedimentos hacia abajo. Y bueno, también se debe cuidar evitando que estos campos, estas ciudades tengan tantas sustancias químicas que muchas de ellas alteran o envenenan a las comunidades acuáticas y que entonces, bueno, pues esta comunidad que está aquí abajo de la cuenca, pues pueda tener una mejor salud, digámoslo de esa manera. Bueno, déjenme comentarles también que en esta presa una alumna hizo su tesis con protozoarios y estuvimos tomando las muestras aquí en el canal, precisamente, ah, no es cierto, acá está el canal, aquí en el canal, este es el canal que llega hasta acá, bueno, este también, pero es un canal más corto que va pues prácticamente por el campo de golf. Pero bueno, sobre este canal que es el de entrada de la presa, que viene desde el arroyo allá arriba, como vimos, ahí tomamos las muestras todo un año y también nos pasábamos por acá. En realidad nos metíamos sin el permiso debido. Y tomábamos la muestra y cuando ya llegaban por nosotros, ya íbamos de salida. Así que bueno, pues así fue la cosa. No pudimos tomar más muestras, pues porque estos lugares están cerrados. Y pues esa cuestión de pedir los permisos no es muy sencilla. Alguna vez hace mucho tiempo los pedí y fue un lío. Así que ya no me quedaron ganas. Así que bueno, nada más tomamos muestras de aquí y de aquí. Y hay dos cosas interesantes que resaltar. Primero, las comunidades de protozoarios que se observaron son diferentes. No es lo mismo entonces las condiciones físicas que hay aquí. Hay cierta sombra con los árboles. Hay cierta corriente en la zona,
Mientras que en esta parte, pues hay otras condiciones, tanto de temperatura como de corrientes, como de sombras, que aquí no hay. Y hay diferentes condiciones, así que las especies, no todas, pero muchas, fueron diferentes aquí que acá. Y por otro lado, también se observó una gradación de época de lluvia a época de secas y luego de regreso, en cuanto a las especies que estaban ahí colectándose. Quiere decir que entonces, en invierno, época de secas en general, primavera, época de secas, ¿no? Las condiciones del ambiente acuático son diferentes, ¿no? Ante la época de lluvias, que eso en general pues es natural, es una cosa que se espera pues en estos tipos de ambientes. Si hubiéramos tomado muestras también a la profundidad, aunque fuera, aunque no es muy profundo, pues, pero no sé, a los 50 centímetros, al metro de profundidad, seguramente que la comunidad de protozoarios también fuera distinta. Pero bueno, no contamos con algún medio para hacer esa colecta y solamente las tomamos de manera superficial. Ahora, dentro de este cuerpo de agua también pudiéramos estar situando, aunque no lo hemos medido, y desconozco que alguien haya medido esto alguna vez, pero pudiéramos ubicar aquí una termoclina, como lo mencionábamos en clase, una termoclina que no debiera de ser muy profunda en el verano, principalmente. En invierno posiblemente no exista, o posiblemente sea un poco más arriba. Y si sopla mucho aire, pues se acaba porque se mezcla la parte superficial. Y bueno, pero sí se lo localizaría una termoclina. Y aquí estaríamos pensando también que dependiendo de las condiciones de temperatura y, bueno, principalmente de temperatura, pues habría una proporción de oxígeno dentro de esta agua. Ahora, como hay una gran cantidad de algas, la cantidad de oxígeno también está en referencia o tiene que ver con la hora del día y con la luminosidad que recibe este sitio. Si hay tantas algas y está al mediodía, pues le llega mucho luz, mucha luz, hay mucha fotosíntesis, se produce mucho oxígeno y hay una saturación de oxígeno, ¿ve? Pero durante la noche ocurre el proceso opuesto. Y entonces las algas solamente están respirando y consumen entonces el oxígeno que hay en este cuerpo de agua. En ambientes ya eutróficos o ya con más que eso yendo a lo hipereutrófico, este proceso de consumo de oxígeno durante la noche es tan alto que puede estar matando a los peces que haya en esa zona. Ha ocurrido en muchos lagos, presas del mundo. Aquí también hace algunos, no sé, 10, 12 años ocurrió en la presa del Centenario, allá hacia Tequisquiapan. Y la gente ahí se pregunta, ¿qué pasó? ¿Quién envenenó? ¿Qué sucedió con los peces? Bueno, pues las propias algas que estaban ahí, ¿sí? Pues mataron a los peces por ese proceso, ¿sí? De estar consumiendo todo el oxígeno y era en aquel momento de veras esos atoles que les platico verdes, espesos, que entonces, bueno, pues esos son los que causan la mortalidad de peces. Eso sin contar que las cianobacterias que están también produciendo esos grandes atoles de algas, también producen sustancias químicas que son tóxicas para muchos organismos. Pero en realidad los peces no mueren por esas sustancias tóxicas. Esos peces, esa mortandad sale, perdón, se ocurre prácticamente en una noche, de un día para otro, en unos 2, 3 días, y aparecen pues los peces ahí muertos a las orillas, y eso puede causar después
una muerte grande de aves cuando se combina con que esos cadáveres, que también después le llegan moscas y sus larvas, y esas larvas concentran la bacteria Clostridium botulinum, que produce el botulismo, y que se convierten en una especie de cápsulas vivientes de esas bacterias, y pues las aves que pasan por ahí y pues que generalmente no comen ese tipo de alimento, pero que dicen se ve gordito y jugoso y pues se lo comen, y entonces pues se mueren, y hay bastantes casos de lagunas, de presas hipereutróficas donde mueren los peces y luego mueren en grandes cantidades las aves. Y en parte eso ocurrió también esa vez con la mortalidad de algunas aves, aunque no fue una cuestión tan amplia en la presa del Centenario, pero sí también ocurrió eso mismo en otras presas cercanas, porque bueno, pues ahí se va haciendo una especie de cadena en estas mortandades de aves. Bien, pues eso ocurre en esos sitios eutróficos o hipereutróficos. Bueno, y hablando de peces, pues aquí en esta presa hay una abundancia importante de algunos peces nativos, es decir, propios del lugar, no exóticos, de una familia importante que es la Godeide, o en general le decimos godeidos a esos peces, y por aquí andan. Y eso es lo que comen los pelícanos blancos, que han de ver ustedes observado algunos anuncios, algunas fotos de Juriquilla, y luego están ahí los pelícanos al lado, y bueno, de repente se meten, pues, y empiezan a, en conjunto, a estar, pues, casi arreando a esos peces, y se alimentan de ellos. Otro aspecto que hay que notar con respecto de estos ambientes acuáticos, que en México, en esta zona de México y en general en todo México, no hay grandes cantidades de lagos. Los que más existieron, todos sabemos, son los lagos hacia la Ciudad de México, lo que llamaban el Valle del Anáhuac. Y esos grandes lagos, después de los españoles, de la conquista, se fueron reduciendo rápidamente. Bueno, había muchas inundaciones ahí en los grandes casas que estaban ahí en el centro de México, exactamente al lado del Zócalo, del ahora Zócalo. Y entonces, bueno, pues se estaban drenando el agua hacia otros sitios. Esto era una cuenca cerrada, no tenía un río de salida, quiere decir, eso se llama una cuenca endorreica. Y entonces pues abrieron algunos espacios para estar sacando el agua de ese sitio, de estos lagos, y pues fueron reduciéndolos hasta que ahora pues quedan muy poco de esos lagos. El lago de Zumpango es una parte de ese gran lago. El lago de Texcoco, o lo que queda de ese lago de Texcoco, los canalitos de Xochimilco, pues esos son las reminiscencias de los grandes lagos que existían. Y que bueno, ahora están reducidos prácticamente al mínimo. Inclusive la laguna de Zumpango, pues se pudiera hacer esto casi casi. Bueno, en la foto, en la imagen, es más grande que esto. Pero me refiero a que ya está bordeado por algunos pueblos, por zonas de cultivo. Tiene una especie de gran cortina que le ayuda a retener el agua y a que permaneciera, pues, esa parte del lago. Pero bueno, no, México no es un país de grandes lagos. Sus cuerpos de agua, pues, son principalmente ahora artificiales. Por supuesto que hay algunos cuerpos de agua que sí son naturales, pero hasta la laguna de Yuriria no es estrictamente natural, fue hecha por una desviación
del río. Rayos, ya se me olvidó su nombre. Del río Lerma, por los españoles mismos, y entonces inundaron esa área. Claro que lleva ya bastantes años y ahora se comporta pues prácticamente como un lago natural. Algunos piensan, opinan, estiman, han visto que dependiendo, bueno, no siempre es así, pero en algunos casos, después de 20 años que se ha inundado una zona, empieza a comportarse ya como un lago natural. Todas estas imágenes, estas fotografías son de Querétaro. En general, a veces no se ve alguna ciudad, pero créanme que todas están bastante influenciadas, ya sea por ambientes urbanos o por ambientes agrícolas. Aunque sea que no estén cercanos, pero los ríos, los arroyos de los cuales se alimentan, pues se van llevando de muchos lados, agrícolas y de ciudades, pues desechos y sustancias en general. Así que bueno, pues no hay lagos naturales. También hay que considerar que en Querétaro, pues sí, existían cuerpos de agua naturales. Esto pudiera haber sido el río Querétaro. Alguna vez fuimos, Norma y yo, al archivo histórico del estado de Querétaro. Norma tiene ahí un conocido. Y entonces nos estuvo ahí platicando un buen rato sobre los cuerpos de agua, porque yo le pregunté si es que en el río de Querétaro, que ustedes conocen en la Avenida Universidad, pues nunca había habido, o desde cuándo no había habido, más bien era la pregunta, sabinos, agüehuetes. Y dijo, tienen tiempo porque vamos a ver muchas fotos. Bueno, sacó fotos de 1900 y de antes y ya no existía, ¿no? Y un lugar, perdón, y un señor que se llama Balbontín, que todavía por ahí estaba su libro en la red, que se llama Estadística Básica del Estado de Querétaro, si mal no recuerdo, decía, indica que el río, por supuesto, tenía agüehuetes y tenía peces, tenía sardinitas, tenía bagres, y esos bagres son indicadores de aguas de transparentes, de buena calidad, ¿no? Y bueno, pues es que así debería haber estado ese ambiente acuático, que por cierto era permanente, con todo el agua que corría de los grandes manantiales allá de por la cañada, de por la alberca, que ustedes debieran como queretanos, si son queretanos, pues conocer, aunque ya está seco, por supuesto, pero pues irlo a ver cómo estaba el asunto, pues de ahí bajaba, que por cierto se secaron cuando a alguien se le ocurrió hacer primeros pozos de agua para extraer agua del subsuelo hacia la base, por decirlo así, hacia la parte baja de esos manantiales, y bueno, pues bajó el nivel freático del agua y pues obviamente dejaron de salir el agua de esa zona. Por cierto, que el acueducto de Querétaro pues se surtía de agua de esa zona. ¿Por qué? Pues porque el río en ese tiempo pues no tenía agua muy cristalina ni limpia, porque se habían situado, según Balbontín, algunos peleterías, curtidores, o sea, los que curten pieles, ahí por esa zona de Querétaro, y esas industrias pues usan muchos químicos. Me imagino, supongo que eso en parte pues estuvo pues afectando grandemente a toda esta zona, que hasta los pobres agüehuetes pues desaparecieron. Si esto ocurrió hacia 1850, ¿no? Porque aquí este es cuando se publicó, así que cuando lo vio, pues tal vez por el 50, 55, no lo sé. Pues no, para allá antes de 1900 ya no existían. Pero bueno, existía una laguna de los Patos, ahí en alguna zona de por Querétaro,
por algo se inunda, ¿verdad? Y bueno, pues ya eso fue cubierto y quién sabe dónde quedó exactamente, pero se registraba esa laguna de los patos. Y bueno, pues se acaba el tiempo de este video, así que espero haberles dado una idea de lo que pasa en un cuerpo de agua aquí en nuestro estado.